Bailando te lo digo, Susana, tú estás conmigo. Bailando te lo digo, César, Susana, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Ahora, Susana, yo estoy contigo. Tú estás, yo estoy contigo. Tú estás conmigo. Yo estoy contigo. En la buena y en la mala. Chelito. Sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de música, claro de fiesta de fruta. Estamos en el hogar de Susana Vaca con Ricardo Pereira, muy temprano de este día, para conversar un poco de las actividades que realiza Susana en la música popular y en su actual residencia en Cañete. ¿Te has ido a vivir a Cañete? Me he ido a vivir a Cañete. Es como volver a los orígenes. Sí, pues, volver a los orígenes. Allí estamos trabajando, haciendo cosas como siempre y disfrutando del silencio, del poder escuchar lo que ya no escuchas en Lima, ¿no? Los pajaritos cantar, las olas del mar, en fin. Pero lo más interesante en Cañete es que estamos en plena construcción física, ¿no? De una escuela física. Pero ya la escuela empezó a funcionar con jóvenes que hoy día están tocando. Y ha sido tu sueño siempre, ¿no? Sí, pues acá en Lima lo hicimos por un año, pero no pudimos continuar acá en Lima, ¿no? Entonces nos parece una opción importante para jóvenes talentosos que quieren estudiar la música y que no hay oportunidades, ¿no? Además, tú eres maestra, tú eres graduada en la Cantuta. Universidad de la Cantuta, ¿no? Así que retorno a mis principios. Eso es bueno para mí, porque bueno, pero no, es una escuela especial porque tiene en cuenta la situación campesina, ¿no? Porque es una escuela campesina donde se va a enseñar guitarra, canto y percusión, el cajón, que es, los aloca a los chicos y están felices con esto. Pero además de esa cosa de información acerca de la música, también hay una cosa formativa de cómo a los jóvenes se les puede dar un futuro en cuanto a comprender su país, a no discriminar, no segregar a la gente por su manera de hablar, ni por su el color de su piel. Además, tú eres un espejo en el que nos podemos mirar, Susana. Motivo de admiración. Porque tú estás en Cañete, estás en Lima y después estás en Europa, recorriendo Europa. Sí, así me toca. Este año ha sido un año muy activo. Tengo que despedirlo con abrazos porque
hemos tenido desde el principio del año que ir pues a cantar a diferentes puntos del mundo. Caracún, Caracún, Caracún de Caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Caracún, Caracún, Caracún de Caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Caracún de Caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. Caracún de Caracunde, qué lindo es el niño, señor Sacusé. ¿Dónde has estado? En Roma, creo. Ah, ahora último sí. Me tocó un brevísimo tiempo, era solamente dar una conferencia para la reunión, los 50 años del Instituto Italiano Latinoamericano. Me sentí muy bien en medio de ese lugar y con gente muy importante, una cineasta de Panamá, poetas, escritores, en fin. Dimos una conferencia acerca de políticas públicas de cultura y desarrollo. Fue muy bueno para mí comprobar que lo que yo decía en aquella época es ahora una necesidad urgente para los países. Y después estoy ahora preparándome para el día que me entregan el premio. El premio nacional. Pero es muy curioso. Hicimos la propuesta para revivir el Premio Nacional de Cultura, porque siempre lo hubo. Claro. Pero un tiempo lo suspendieron porque me contaban que se politizó demasiado. Entonces, según el partido de turno, se repartían el Premio Nacional de Cultura como programa. No sé, como programa. Entonces, por eso lo suspendieron. Y justamente yo tengo que firmar el regreso de los Premios Nacionales de Cultura. Entonces, yo me siento muy feliz de esto, porque sin pensarlo, es como si yo sembré una flor y cosecho un jardín. ¿No? Alguna vez le oí decir, se me fue el nombre ahorita de quién, no sé a quién se lo oí decir, pero ningún proceso de desarrollo será tal si no está basado en la cultura. O sea, lo que tú dices tiene un sustento y un fundamento capital en países como el nuestro. Importantísimo. Un país que disfruta de un patrimonio que se nos viene encima, ¿no? Es tan fuerte lo que tiene el Perú, pero nunca lo hemos sabido apreciar. Rogamos que para el Bicentenario nos alejemos de esa manera de pensar que tenía el peruano. De decir, ah, ya, eso es de los indígenas, eso no importa, eso es de los negros. Ahí. No hay que pagarles. Que toquen en su gracia, que les den un plato de comida. Hasta ahora hay gente que sigue pensando lo mismo. Complejo, ¿no? Entonces, somos un país que segrega, que margina. Entonces, tenemos que, y solamente la cultura nos sacará de eso, de ese pensamiento. Siempre me han preguntado, como mucha gente, ¿por qué cantas sin zapatos? Ah, el otro día un joven que hacía un documental me preguntaba lo mismo. Y yo decía que era una liberación para mí poderme sacar los zapatos y estar en un momento que es para mí como entre sagrado y estar cantando. En ese momento sentir completamente libre mi alma y libre de zapatos mis pies para poder llevar el compás, flotar, volar
en medio de ese escenario donde estoy diciendo cosas que la siento profundamente. Son canciones muy antiguas, además, muchas de las que tú te interpretas. Claro, el Panalivio, por ejemplo, es una canción que no sé cuántos años tendrá, pero era tocada por esclavos hace montones de años en el sur, ¿no? Entonces, y es como una canción protesta, porque dice acerca del hambre. Pasaban hambre. Ya salió mi caporal, ya salió mi caporal con su caballo jovero, con su caballo jovero, para alivio maliviosa. Para alivio maliviosa. Para alivio maliviosa. Para alivio maliviosa. Todos esos lugares todavía existen, ¿no? Todavía existen y todavía los niños aprenden en la escuela a cantar, a tocar el cajón, pero lo más necesario es que vinculen eso, por eso en la escuela lo queremos hacer, que vinculen eso a la historia nuestra. ¿Por qué fuimos esclavos? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias llegamos aquí? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos con el correr de los años y el silencio de los cantores y de los músicos? Yo he encontrado gente que te ha dicho, no, eso es del tiempo de los esclavos, yo no me acuerdo. Entonces, una forma de tratar de borrar el pasado. De borrar el pasado. El olvido era necesario para todo lo que sufrió la gente. Entonces, es un país que tiene mucho dolor en su historia y que es necesario que los jóvenes que se sienten a veces acomplejados, ¿no?, se sienten menos, porque siempre les hicieron ver, les hicieron creer que no eran nada. Entonces, esos niños, los niños que también están en la selección peruana, ¿no?, jóvenes que sienten que de pronto no van a ganar porque nunca han ganado, porque los peruanos nunca hemos ganado, y de pronto surge esa y ahí va el trabajo del maestro, ¿no? El trabajo del maestro de enseñar cuáles son las razones de que te sientas así y cómo dar ese salto, como han dado los chicos de la selección. Lo que queremos dar en esta nuestra escuela, dar esa formación e información, pero más la formación del alma de los jóvenes. La recuperación de los ancestros. La recuperación de los ancestros, la recuperación de nuestra identidad verdadera, ¿no? Zancudito me picó, Salamanqueta me mordió. Zancudito me picó, Salamanqueta me mordió. Ay, mala ya sea ese zancudo, mala ya sea que me picó. Ay, mala ya sea ese zancudo, mala ya sea que me picó. Zancudito. A propósito de afroperuano, lo africano en el Perú, el amargo camino de la caña dulce. Ay, ese libro. Hemos trabajado y hemos recorrido toda la costa del Perú, desde Tacna hasta Tumbes, y hemos recogido historias, hemos recorrido caminos donde están las comunidades mestizas, ¿no? Comunidades donde hay presencia afro, hay presencia de amazónicos, hay presencia de gente de la sierra, y que se han mezclado tremendamente y da un componente
de un ciudadano mestizo muy fuerte, ¿no? Con muchas, con el aporte cultural de los negros, el aporte de los andinos y el aporte de los amazónicos. Es una presencia muy rica en nuestra costa. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Ricardo también, sobre todo además por este trabajo de Amargo Camino de la Araña Dulce. Muchas gracias.